Hola a todos, welcome back. Here we are again, and now we are going to have a talk in Spanish about how to customize websites with the auto themes. And I have also to say that at 8 o'clock this afternoon there is going to be a guided tour around the city of arts and science. So if you want to go, please sign outside saying, hey, I want to go to the tour, to see the number of persons that is going to attend for searching the thing correctly. So now attend the talk, and when finished, you can go outside to say that. So I let you with Pilar Margas. Thank you very much. Buenas tardes, soy Pilar de Ejecutiva, como ha dicho Pedro, Pilar Vargas. Y os voy a hablar del constructor de sitio web de Odoo. De cómo crear un estilo personalizado para nuestro sitio web en un módulo configurando las opciones predeterminadas que tiene Odoo. La herramienta para construir un sitio web, pues, es una herramienta bastante completa que permite la creación y personalización de sitio web de manera sencilla y rápida. Se puede personalizar cualquier página de nuestro sitio web, como por ejemplo los blogs, se puede gestionar también el contenido, se pueden integrar redes sociales, diferentes estructuras que tenemos disponibles o bloques, como aparecen en el editor web, se pueden insertar en nuestro sitio web y personalizarlo. También permite la configuración de los colores de nuestro sitio web. Y aparte de todo esto, pues es un editor web bastante intuitivo que permite personalizar de forma visual, pues, todos los elementos de nuestro sitio web. Esta personalización, pues, se puede llevar a un punto más avanzado, ya que se pueden configurar archivos de personalización para un control total sobre el diseño de nuestro sitio web. Y bueno, en el constructor del sitio web podemos personalizar los estilos de un sitio web. Baja la redundancia, un web en Odoo. Un segundo. Fallo del directo porque se ha saltado aquí una cuarta diapositiva. Es que se amplía la estructura y el diseño básico que tiene Odoo. Para personalizar nuestro sitio web es recomendable utilizar las opciones predeterminadas que tiene Odoo en lugar de reinventar algo que ya existe, porque si seguimos esta regla, pues evitamos duplicados y permitimos que los usuarios puedan aprovechar las funciones de Odoo en su tema. Por ejemplo, nosotros configuramos algo con las opciones predeterminadas y ahora un usuario normal que no sea un técnico ni un desarrollador quiere personalizar con el editor web, pues si está configurado de forma correcta, pues no se romperá el tema ni nada por el estilo si no estamos reinventando ni duplicando. En el constructor de sitio web es posible cambiar el diseño de algunos elementos. Como por ejemplo alineaciones, en este caso he puesto un ejemplo ahí en la imagen, que es la alineación de la barra de navegación. Se puede poner centrada, se puede poner a la izquierda, a la derecha, en fin, hay diferentes opciones.
Entonces, en lugar de codificar una nueva alineación, pues lo más recomendable es usar la opción predeterminada que tiene Odoo para indicar qué alineación queremos. Para lo que he dicho anteriormente, que si un usuario luego quiere volver a cambiarla, pues no se rompa el tema y pueda seguir utilizando el editor web. Entonces, así evitamos muchos problemas o inutilidades y pues, lo que le he dicho, que un usuario pueda cambiar la configuración desde el editor. ¿Ventajas de una personalización adecuada? Pues que al utilizar las opciones predeterminadas de Odoo, como ya he dicho, evitamos romper la funcionalidad existente y un usuario pues, puede cambiar la configuración siempre que quiera y evitamos problemas. La personalización adecuada de Odoo, con las opciones predeterminadas, aunque el valor suele ser redundante, permite extender las opciones según sea necesario, sin comprometer la estabilidad y la funcionalidad del sistema. Como ya tengo diciendo, es que soy ya mucho hincapié porque la verdad que si no se hace de forma adecuada nos podemos encontrar con problemas de que luego queremos editar el sitio web y hace caracum y se rompe todo. Y bueno, la estructura del módulo es la de cualquier otro módulo. Quizá resaltar dentro del directorio del módulo la carpeta de data, que es donde vamos a almacenar las cosas así más personalizadas. A destacar quizá un archivo que se nombrará con el nombre de presets, que ahí activaremos y desactivaremos algunas pistas de, como ya he dicho, por ejemplo, la de la alineación de la barra de navegación o otro tipo de vistas que queramos activar o desactivar. Y bueno, ya tenemos la carpeta de traducciones, la librería para, bueno, la carpeta para incluir biblioteca externa. También destacaría aquí para un tema la carpeta static, ya que ahí introduciríamos pues, fuentes personalizadas y también los estilos. Y luego, pues, las pistas que en casi todos los temas siempre hay algo que modificar en las pistas ya existentes de Odoo. Y pues ahí, como en cualquier otro módulo, donde se realizan las modificaciones. Bueno, pues dentro de las opciones predeterminadas, Odoo tiene una variedad de opciones que permiten personalizar el sitio web y modificar el diseño, que son variables de Odoo, que como su nombre indica, pues son variables que establece Odoo, variables Bootstrap, que son variables del framework Bootstrap, que utiliza también Odoo, y luego vistas, que son las vistas predefinidas para distintos diseños que establece también Odoo. Las variables de Odoo pues, son una serie de variables que establece Odoo desde el editor web. Para personalizar estas variables en el código de nuestro módulo, se crearía un archivo llamado primary variables o variables primarias. Y ahí pues, se pueden personalizar las fuentes, los colores, se pueden crear tablas de colores. Y otro tipo de variables que se pueden configurar igualmente, como la alineación o el tipo de vista que se quiere presentar en un elemento determinado. Y para que esas variables sean reconocidas por nuestro módulo, pues, como siempre se da la instrucción en nuestro manifest, declarándolo en el bundle dentro de los asset primary variables. Para personalizar las fuentes, bueno, explico un poco. Odoo tiene por defecto una serie de fuentes predeterminadas en su editor web que podemos personalizarlas, aparecen en un selector de fuentes y normalmente por defecto aparecen una serie de fuentes de Google que nosotros también podemos personalizar y cambiar o crear fuentes personalizadas totalmente con nuestro propio archivo. Y todo eso pues, se declara, como ya he dicho anteriormente, en el archivo primary variables. Para declarar las fuentes se utilizarían esta variable, se pondría con el nombre de la fuente y luego también
se puede decir dónde queremos usarla, la fuente, podemos utilizarla en todo el tema, declarándolo siempre en el archivo de variables primarias, o queremos otro tipo de fuente o el mismo en los encabezados, o en la barra de navegación, o en los botones, podemos personalizarlo ya al gusto. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se haría una fuente de Google. Se declararía qué fuente queremos, el nombre, la URL que corresponda, que eso lo facilita Google, y luego pues se indicaría. En este caso, como solamente he puesto de ejemplo una fuente, pues tanto como para la fuente general del tema como para los encabezados, pues bueno, la misma fuente, pero aunque se podrían poner diferentes. Y así pues sería la personalización más completa. En caso de querer una fuente personalizada que no sea de Google, pues habría que tener los archivos de la fuente almacenados en el directorio correspondiente a la fuente y luego crear un archivo SCSS y declararlo también en el manifest. En el archivo SCSS habría que indicar la fuente, que es la referente que hay almacenada en el directorio de fuentes, y ahí tenéis un ejemplo que sería poner el nombre, la URL donde está almacenada, que es el directorio de fuentes, y bueno, ya el formato o dependiendo del tipo de archivo de fuente que se esté utilizando, eso ya se configura según eso. Luego, el tema de los colores, que es lo que a mí más me gusta como diseño web, pues el editor de web de Odoo se basa en paletas de cinco colores. Siempre tiene un color primario, un color secundario, un color extra, un claro y un oscuro. Siempre se declara de tal forma que luego en el editor web aparece en primera posición el primario, en segunda posición aparece el color extra, en tercera posición aparece el secundario, en cuarta posición aparece el claro y en quinta posición aparece el oscuro. Esta paleta pues, se puede definir en nuestro archivo de configuración y se puede añadir también al tema. Y se puede establecer como estilo principal de nuestro sitio web para que aparezca por defecto siempre seleccionada esa paleta. Para definir la paleta de colores, pues se haría en el archivo de variables primarias, porque no deja de ser una variable de Odoo. Se configurarían los colores tal que aparece ahí. Color 1, color 2, color 3, siempre teniendo en cuenta que es la posición en la que van a aparecer luego en el editor web, porque eso también influye luego a la hora en la que se configuran entre ellos mismos, porque los colores luego se mezclan entre ellos para establecer el fondo, los encabezados y tal, eso lo veremos ahora también a continuación. Luego, esta paleta se puede añadir para que aparezca en el editor web con esa variable que aparece ahí. Es que el inglés se me da un poquito mal, no lo voy a leer. Y bueno, para seleccionarla como paleta principal, pues habría que incluirla en el website Values Palettes. Y aparecería en el editor y aparecería marcada con el check como aparece en la imagen de la derecha. Como ya he dicho antes, con los cinco colores que tenemos en nuestra paleta generada, pues se generan cinco combinaciones. Luego cada combinación pues define un color, como ya he dicho, en el fondo, el texto, los encabezados, los enlaces, los botones principales y los botones secundarios. No es aleatorio, sigue el mismo patrón que había dicho anteriormente con el orden. No cambia de un diseño a otro, siempre tiene el mismo patrón.
Pero estas combinaciones, si por lo que sea no nos cuadran, también se pueden modificar en el código, declarando en el archivo primario variables, donde mismamente hemos definido nuestra paleta, debajo con el OCC, como pongo ahí, la primera combinación se correspondería a OCC1, la segunda OCC2 y así sucesivamente. Pero si por ejemplo quisiéramos personalizar los encabezados de la segunda combinación, porque no nos cuadrase, en la imagen de la derecha tenemos por ejemplo OCC headings y le podemos cambiar el color. Y así pues con todo, con el texto, con los links, todo, lo podemos personalizar absolutamente todo. Luego también dentro de las paletas de colores podemos seleccionar qué combinación queremos para nuestro menú, nuestro footer, nuestro copyright, y eso sí corresponde la numeración con el orden que se ve en el editor web. Por ejemplo, aquí tenemos de ejemplo la imagen de la derecha que en el menú aparece con la combinación número 4, pues se correspondería con el OCC4. Luego, las variables de muestra, pues Odoo lo incluye de forma predeterminada. Se pueden utilizar todas las variables y mixing de este framework. Y se pueden personalizar para añadir un estilo genérico al sitio web. Tengo por aquí la dirección de esa web, se puede ver todo el listado de las variables que tiene Odoo. No se ve. Si la foto no te lo cuenta ya, ¿no? Bueno, pues no se ve. Como está en doble pantalla, tendrías que arrastrar eso para la otra pantalla. Ah, perdón. Ahí lo tienes. Vale. Bueno, aquí tenemos el listado de las variables. Está un poco divertido. Bueno, estas son las variables que tiene Odoo. De Bootstrap, porque muchas de ellas dependen de variables predeterminadas de Odoo, las que se definen en el primario variable. Entonces, quizás si se sobreescriben, pues puede ser que rompamos algo, y en eso sí hay que tener bastante cuidado a la hora de sobreescribir los valores de estas variables. Intentar sobreescribirlos, pues si utilizan el valor de la variable predeterminada, pues siempre intentar sobreescribirlo con otro valor de variable predeterminada. Va a ser rapidito, pero no va a ser rapidito porque quiere que empiece desde el principio. Bueno, estas variables se personalizan siempre también en un archivo que se llamará Bootstrap Overridden, y se declara en manifest en el bundle Asset Frontend Helpers, como ahí pongo el ejemplo. Como ya hemos
mostrar la lista de variables de gustos que se pueden personalizar. Pues aquí tenéis unos ejemplos de las que se han sobrescrito, se le han cambiado, por ejemplo, el tamaño de la encabezado AC1 o bueno, del otro tipo de personalizaciones se puede hacer sobrescribiendo, como ya he dicho, los valores. Algunos elementos, además de ser personalizados mediante la variable product, también cuentan con distintas vistas, con diferentes diseños, como por ejemplo había puesto el ejemplo anterior de la barra de navegación que se podía personalizar con distintos diseños, izquierda, derecha, centrado, tal. Esto se puede ver en el inspeccionador de elementos y se identifica porque suelen tener este tipo de código, que tienen varias opciones y varias plantillas para elegir cuando se inspecciona los elementos del sitio web. Para personalizar las opciones de estas vistas, se pueden activar o se pueden desactivar creando el archivo preset, como ya dije al principio, y definiéndolo en el manifest para darle instrucciones a nuestro módulo de que lo ejecute. Además, como ya alguien había dicho, se pueden activar otro tipo de vistas que no tienen ninguna relación con el editor web, por ejemplo, las migas de pan o otro tipo de vistas que no queramos que aparezcan en nuestro sitio web, se pueden activar también en este archivo. Y aquí ponía como ejemplo, pues cambiar la alineación horizontal del menú, se puede desactivar con ese código, con ese registro, se le indicaría si estaría activo, true, si no estaría activo, false. Y esto es todo, bajo mi punto de vista, creo que en la V15 está todo bastante más estructurado y es bastante intuitivo tanto configurarlo desde el editor web como configurarlo en nuestro archivo de configuración, ya que inspeccionando los elementos del sitio web aparecen las estructuras y aparecen las diversas opciones que tiene el editor web y lo podemos configurar en nuestro archivo. Así que creo que en eso Odoo ha ido mejorando en la V15. Creo que entre los fallos del directo y demás queda bastante claro. Hola. Una pregunta rápida. Nos estás haciendo un poquito con el website de Odoo. Nos hemos encontrado una limitación, es una nunciature, que es el carrusel, es relativamente responsive. Se hace más pequeño cuando se coge la pantalla en dispositivos móviles, pero no es legible en el sentido de que no tiene tamaño mobile y tamaño pantalla ancha. No sé si habéis estado a pasear un poco con eso o si lo habéis llegado a resolver. Con el carrusel sí es cierto que está siendo bastante problemático a la hora de migrar a la V15 porque antes se utilizaba un snippet que había personalizado en Oka, creo yo, ¿no? Si no estoy equivocada. Y ahora, pues bueno, se puede personalizar, pero no sé hasta qué punto se puede personalizar. No sé si esa opción se podría contemplar de configurar más grande o más pequeño siempre. Esto, como ya he dicho, inspeccionando los elementos, cuando tú estás en el editor web, tú ves las diversas opciones que tienes. Si tienes la opción de poder configurar la vista para móvil, te saldrá si tiene más grande, más pequeño.
Pero eso sí es cierto que ahí no he llegado a trastear tan a fondo. Sí que he trasteado un poquito porque he visto que tiene una serie de filtros dinámicos que no deja tocarlo. No sé si se podrán ampliar o no, pero hasta ahí es lo único que... Vale. ¿Algo más? Dale, pues muchas gracias. Gracias.